Bueno, pues Ay, no puede entonces ser esto, gente. ya avanzaron ya bastante, ¿verdad? Estamos en los últimos piques. En los últimos piques, sí. Bueno, ahí está bien. Zanahoria, papa. Y aquí también zanahoria, pero es para el guisado. El guisado. Y este que está aquí picado. Para el arroz. Para el arroz. Sí, que estamos tratando porque está algo nublado. Dicen que aquí sí llueve. Sí. En cambio ya en otro país ya no. Es cierto. Bueno, pues entonces. Ya estamos a punto de terminar esto. La papa ya está picada. El chile y el apio para el codito también. Ya solo nos falta esto. Vamos a buena hora. Ya se coció también lo que es. Terminando de acá, vamos a poner a asar la a cocer la carne, perdón. Después nos podemos a condimentar la carne. Para asar. Sí. Y listo. Cierto. Se lo empujo. Por favor. Bueno, pues. Entonces, ahí están los chicos dándole a la picada. Aquí estamos avanzando un poco. Aquí sí, ya estamos. Se avanzó bastante ya. Ay, demasiado se ha avanzado. Sí. Va, aquí en Remigio y Checha han ayudado bastante. Sí, bastante. Lo bonito mucho es que acaba donde estamos, no hay lámina, no hay nada, pero lo bonito es que no nos molesta mucho el sol. Digo. El clima es bien rico. Ajá. Mañana tía Paola, tía Paola. Me llega, ya viene Checha, mire. Para que vean que sí ayuda, no anda ahí solo. ¿No que compraron andaba? ¿Ah? Sí, pero me dijeron que subiera esto. ¿Y que iban a ir a comprar? Él mandó a. ¿No? Sí. Capaz. ¿No? Ay, bueno. Dime si te alcanza eso. Bien. Mira. Ay, no. Es que me dijeron nada que esperar para subir eso. Bueno, pues entonces. Vamos a volar pata. Pero te voy a llevar a alguien porque como hay chuchos. Y aquí vamos, sí, ve. Ah. Va a fregar. Lo quería, lo me quería llega, che. Pero es que él es tramposo porque él dijo que iba a ir hasta allá. Sí. Mis ahorros. Listo. Mis ahorros, va a decir. No solo que hizo un TikTok así. La mango. Ya. Ya, con la milpa. Bueno, entonces. Está bueno. Sí. Continúen. Se fue el Checha a comprar. Mira qué calidad, sí. Sí, cuidado, ya te vas a mochar el dedo. Todavía me agarré un poquito, mira. ¿A ver? Todavía, peligroso. Precaución. Yo ya me iba a agarrar, pero yo por verte. ¡Junior! ¡Qué bien que ganaste! Tené cuidado. Bueno, pues miren ustedes cómo están. Bien bonito. Sí, es mejor tirado. Esta es la Andrea, la Andrea tirada, digo yo. ¿Cómo le dijo un día a Checha? De espalda es mejor picado, de espalda. Es que este Checha hace unas sus cosas que por Dios santo. Miren cómo se ve allá, sí, que va una lancha de usted. Miren cómo va ahí. Ah, bien. Enseñando la lancha que vaya. Como aquí sí lo logra agarrar la cámara. Oye, mira, con la tecnología no puede ser nada escondido. Ya no, eso estábamos viendo. los videos que le aparecen a mi jefe. Pero no son malos, son chistosos. Sí, son chistosos, que la cámara sí alcanza bastante. Por ejemplo, donde les mostré. El video que más me dio risa a mí fue aquel que se hizo viral de la muchacha con el muchacho. Ah. Dije yo, qué locura, tienes si están idos de la mente. ¿Sí viste ese video? La de Perú. Ajá. A ver, ¿cuál es? La del, así, el paso en alto. Ajá. Ah, ya. Ellos sí están de ver. Locos. Locos de la mente. ¿Cómo sí hiciste eso vos también? Por eso. Remigio y su locura. Dije yo. No. Cosas, por tan Dios. Más, ¿cómo se llama? Sí. Mira, pues supuestamente nadie nos iba a ver. Pues, pero. Sí, pero el digo, la cámara era grande, se vio. No, es que hay unas cámaras pequeñas. Sí, sí hay, ¿no? Pero o a lo mejor eran así como que no mucho caminan por ahí. O sea, no usan ese tipo de transporte. Y eran nuevos. Sí. A lo mejor estaba fuerte el calor también. Sí. Y cierto que la tecnología ha avanzado bastante.
Por ejemplo, ahorita les mostré hace un rato. Que tienen la posibilidad que nos pueden ver desde donde estén, que aquí estamos nosotros. Sí. Es tecnología avanzada por medio de satélite. Miren que qué lancha era lo que les estaba mostrando, ya no se ve. Allá, ¿ves? Ya va hasta allá, ve. Si lo acerco. Ahí va, ve. ¿Cómo es eso? Pero bueno, aquí andamos nosotros, continuamos ahí con todo. Y pues hay cositas que todavía no los hemos mostrado. Ahí hay peroles, que hay cosas cociéndose y todo eso, pero siempre vamos a continuar ahí mostrando. Ya casi terminamos aquí. Ya casi, ya merito. Ya solo la zanahoria es lo que falta, va. Sí, pues parece ya casi terminamos sí. La zanahoria. Pues sí, ya solo eso es, creo yo. Sí, y otras cinco más. Ya merito, va a decir. Ya casi, entonces, de ahí ya. Ay, sí, ya va a tocar estar y abrir el juego. Aquí sale el tomate. Sí. Lo que más cuesta. Eso es todo. ¿Cuál, picando o azar? Yo digo que picando porque cansa los dedos. ¿Y azar? Para mí sería mejor porque solo estoy viendo, dándole. Ah, tu vapor del juego, ¿no? No. Así como aquí no se siente, fíjate. Pero yo siento que sí porque como no es solo un perol que hay. Eso sí, vale. Hay varios. Sí, porque hay demasiados jueguitos. Varios jueguitos, dijo, porque hay varios peroles, entonces pero, se encierra. Pero como nosotros decimos, sin miedo, Alex. Exacto, como debe de el ser. El querer es el poder, y nosotros tenemos el querer, entonces automáticamente... Cuidado, jefe, se mocha un dedo, yo siento que ahí se va. Como dice la unión, la unión hace la fuerza. Sin miedo. Cierto, Remy. Sí. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues sí. Hay que ser positivos, sí. Sin miedo al éxito. ¿Cómo te mochas el dedo? ¿Vas a quedar con cuatro? Jesús, ¿qué es eso? El dedo más importante es todo. Según vos, ¿cuál es el más importante? ¿Este de? Los demás no. En ocasiones esto, porque cuando pones tu huella en el, ¿cómo se llama? Te piden a veces esto y esto. Sí, pero mira, pues, si se te muere este, lo congelas para cuando tengas la güey. No, pero mira, pues, si me lo quito de aquí, ya me queda tu quito. Este Remigio, por Dios santo, las cosas que habla. Ay, no, bueno. En cambio, pues, si me quito este, sí me lo vuelvo desde el golpe, ya no puedo agarrar ni una cosa ya con fuerza, que es el que hace más fuerza siempre. Es cierto. Sí, pero yo considero que todos son importantes. Sí. Y sin este ya te quedaría así. Ajá. Pero bueno, mire mi jefe. Freddy quiere bailar, pero el son. Sí, no, a él no le gusta eso. Ah, esa sí, pero es que hay unas que se pasan. Oye, esa está bonita. Ajá. ¿Cómo le haría a usted si bailara eso? Usted puede bailar. Puede, Baile, pues, ¿cómo le? Va a fregar. Sí, bailé eso un montón de veces, toda la primaria y básico todavía. Ajá. En los actos folclóricos. Yo canté. ¿Cómo es que? Porque solo la se sufre tanto. ¿Será verdad? Ahí está, hasta allá. Luna de Xelajú. Esa canción es bien bonita. Yo la canté cuando era patojito, pero me costó aprender. Yo pongo una lección de candidatas. Me tocó cantarla y dramatizarla. Así es, va. Sí. Hay cosas que sí me acuerdo que decía mi mamá que antes, digamos que las personas así como que digamos que del vestuario que se vestían, va, no le hablaban a uno, eran así como creíditos, y cuando venía eso del mes de la patria, ya hay que sacar a sus hijos en esas actividades, allá iban a prestar trajes. Entonces ahí sí le hablaban a uno, a vos y yo. Sí, entonces. Rencorosos esos. Es que la verdad. A ver por qué va. ¿Sí? Al enemigo lo tienes que tener a tu lado. No, hombre, pero yo le estoy diciendo de que hay personas que así eran y todavía hay unos que así son. Bueno, ya terminamos. Gracias a Dios. Sí, gracias. Aquí está el otro bote de agua porque de ching. Esto lo voy a bajar. Bueno, entonces, ahora sí, ya se finalizó. Sí, dos peroles de carne. Esos dos peroles de que están ahí son de carne y hueso. Carne y hueso. Esta es para asado. Ahí está, mira. Mira qué pedazones. Y esta es para churrasco. Ahí está, ¿ves? Para asado. Cierto. Son bien entonces, grandes ustedes. Voy a traer el perol para empezar a lavar. Y
buscar un juego. Bueno, pues entonces, bueno. Entonces así es como ya los chicos empiezan a recoger todo. Estamos acá. Siempre que se termina de picar algo, a limpiar, va, porque igual. Sí, porque si no ya sí, mosca. Las moscas también no se quedan como, atrás. Yo no sé, pero cada vez que empieza la lluvia donde esas moscas revientan. Sí, pero aquí hay frío y como hay, va. Aquí hay frío y hay. ¿Qué? No debería de haber porque es heladito. Y donde quiera hay. Cualquier parte donde uno va siempre hay moscas. Sí, es cierto. Bueno, si pues algo y... peligroso, es que esas moscas son criminales. ¿Están echando la basura? En una bolsa. Allá, mira, allá está. Ya está la basura. Bueno, pues entonces vamos a continuar nosotros en un rato. Les vamos a seguir mostrando ahí en el proceso. Solo que ahorita no les hemos mostrado casi todo lo que falta, ¿verdad? Pero sí ya avanzamos bastante. Entonces vamos a continuar nosotros en un momentito. Ya al ratito vamos a echar la coca porque si sí hay calorcito, se siente un poco de calor y las ganas de tomar coca. Es que a mí me afecta mucho el frío. ¿Ah? Ah, sí, la Andrea tiene un defecto. Entonces ahí hay otro día les vamos. Sí, hay otro día les contamos. Ahí viene el checha. La cocation. Bueno, pues entonces vamos a continuar en un rato, digo yo. Nos vamos a seguir viendo en un próximo videito. Ahí se queda todo, ¿eh?